se realizó la cuarta edición de los premios Nuevas Miradas en nuestra universidad. Premios que desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual premian a nuevos formatos, nuevas producciones audiovisuales a lo largo y ancho del país. En nuestra alfombra roja pasaron diferentes personalidades, autoridades de nuestra universidad y además todas las distinciones que se otorgaron esta noche. Este es un programa especial de los premios Nuevas Miradas y te vamos a mostrar toda la cobertura. Por cuarto año consecutivo, demostrando que la caja de boba no tiene nada, que depende de qué le meta uno adentro de la caja. Es muy importante para nosotros poder aportar, contribuir al debate general sobre la ley de medios, sobre las producciones audiovisuales, sobre la importancia de hacer una producción audiovisual a conciencia, con diversidad, con buen material, con actores y realizadores locales. Poder seguir trabajando en lo que nos gusta, en lo que sabemos hacer y bueno, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. No lo esperábamos. Felicito a los ternados en la categoría animación y la verdad que bueno, estoy agradecido con la Universidad de Quilmes. Estamos contentos. Con micrófono o sin micrófono vamos a seguir produciendo patria, porque la condición de patriotas y la condición de pasar la información, de circular la información, es como el aire, es como respirar. No se puede constituir ciudadanía o libertad si nosotros no lo hacemos. Este premio es un premio de la lucha. Es un premio de la lucha por los derechos humanos, por la libertad de la palabra. Lo que siento yo es que es el reconocimiento de los padres, que es el reconocimiento que vale de verdad, que es de una televisión que es no comercial, pero que a su vez es entretenida. O sea que para nosotros tiene un valor enorme, un valor incalculable. Estamos muy, muy contentos. ¿Cómo le puedo explicar después a mis compañeras estas emociones, esto que flota en el ambiente de esta maravillosa universidad y con todos ustedes acá, queridos artistas, compositores, amigos? Yo siempre digo que no merezco esto porque yo lo que hago es lo que quiero, lo que debo, lo que siento. Y ya con bastón y con años, con más fuerza todavía que nunca, porque hay que buscar tanto todavía, falta tanto todavía. Una universidad pública que está centrada acá en Quilmes, en un lugar, en un barrio de clase media, baja, donde cualquiera tiene acceso porque es pública, porque es gratuita, cualquiera puede ser lo que sueñe ser. Así que bueno, desde ese lugar también está, es mucha emoción. Significa mucho, sobre todo porque es un proyecto que al que le pusimos mucho trabajo y mucho amor y estamos muy agradecidos y además fue hecho con un trabajo muy a conciencia en equipo, con realmente es un reconocimiento para todo el equipo y la verdad que estamos muy agradecidos. Con
contentos y agradecidos de estar, bueno, nominados en una terna donde compartimos con tres producciones más del interior del país. Y eso habla de una televisión que se fue, día a día fue creciendo en su federalismo, digamos. Y esto es un premio, y esto también es otro premio, y un premio que lo tenemos que defender todos los argentinos. Y creo que es muy interesante y muy conmovedor que hayamos ganado este premio que nos otorga tan amablemente la Universidad Nacional de Quilmes en el Día Internacional de la Mujer. Podemos dejar de pensar en la frase vamos a volver, porque no nos fuimos, no nos pensamos ir, estamos acá y queremos seguir haciendo este tipo de televisión. Significa un reconocimiento a un trabajo que venimos haciendo en conjunto. Estamos muy conformes, sentimos que es un aporte más a un camino que venimos recorriendo hace mucho, que es el camino correcto, que es seguir sosteniendo estas políticas de divulgación científica del formato audiovisual. Nosotros estamos convencidos que la universidad pública tiene un lugar, y tiene un lugar fundamentalmente, además de la formación de sus estudiantes, de la investigación, de la extensión, un lugar en el debate público de las cosas que están pasando. En ese sentido, la Universidad Nacional de Quilmes, como parte del sistema público, seguirá trabajando para tener cada vez mayor inclusión, cada vez mayor calidad y cada vez más pertinencia en la educación superior de la Argentina. Que la universidad me premie, me enorgullece y me pega en un lugar distinto. Nos invita también a nosotros a conocer lo que sucede en todo el audio, en todo el área audiovisual de la República Argentina. Y la universidad se dedica en este sentido a eso, a observar y premiar lo que se realiza en toda la República, cosa que en lo particular agradezco profundamente también. Gracias a todos los directivos de la universidad que hacen que día a día esto siga creciendo. Las 26 carreras de comunicación que formamos la Redcom, estamos convencidos, confluimos en la diversidad, pero todos estamos convencidos de dos cosas, que la comunicación es un derecho humano y que la educación superior también es un derecho humano. Y por eso, como decía Mario Lozano, como decía Alejandro Villar, lo hacemos con calidad, con inclusión y con pertinencia, y una muestra es este premio que acabamos de entregar. Gracias al canal, al placer de laburar en el mejor canal que hay en el país, al equipo y nada, a la ficción de calidad. Qué lindo, qué buena noticia, sentir ganas de ganar, que hace rato que perdemos. Gracias. Ya estuvimos en los premios Nuevas Miradas y bueno, este reconocimiento en este momento es nada, una gran satisfacción para el equipo. Es un mimo para el esfuerzo, para el trabajo que hacemos con mucho amor. Amamos a Samba. Así que estamos muy contentos. Gracias, muchas gracias a la Universidad de Quilmes y a la Universidad de La Plata, que es mi universidad, el canal de la universidad, yo estudié ahí y bueno, y que siga siendo universidad pública y gratuita y que estas cosas sigan pasando. A mí la cumbia me permitió poder salir de una vida llena de adicciones, de una vida mala. Yo conocí a la gente de Alta Cumbia estando detenido. Y que hoy pueda estar acá recibiendo este premio de parte de ellos, para mí es un orgullo y me da muchísima más confianza en seguir haciendo cumbia de la buena. Uno ve la cantidad de producciones y ve la cantidad de recursos y la cantidad de gente joven involucrada en los programas que están premiando hoy la universidad y se siente muy contento. Me parece que ha sido un gran momento y que creo que es eso lo que tenemos que defender. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que tener la capacidad de exigir que el Estado se involucre en el fomento y en la producción de este tipo de contenidos. Es imprescindible que peleemos democráticamente por ese derecho. Muchas gracias en nombre de Paenza. Bueno, la verdad que es eso, un reconocimiento al laburo que hacemos todos los días. Es un trabajo muy, muy arduo, muy en equipo, muy de a poquito todos y empujando todos para adelante, es eso. Es un espacio fundamental de visibilidad, de resistencia, de reconocimiento a la televisión pública de calidad. Un espacio que esperemos que continúe, no por el premio en sí, sino por todo lo que eso genera, las políticas que genera internamente,
la proyección puede llegar a tener al futuro. Muy emocionada en nombre de la Defensoría del Público, de todo el equipo de trabajo, que viene haciendo una tarea incansable, que es defendiendo el derecho humano a la comunicación, que lo venimos haciendo con la Universidad Pública, con la Universidad Nacional de Quilmes, en esa potencia única que tienen, comunicación y educación cuando van de la mano. Recién decían que la televisión no era una caja boba. Bueno, no solo eso, son las aulas de nuestro siglo XXI, así que es un honor que una universidad nacional como la de Quilmes nos honre con su reconocimiento y un impulso enorme para todo lo que tenemos que hacer, sobre todo en estas coyunturas tan difíciles. Rescatar la idea que fue de la Universidad Nacional de Quilmes, quien ideó este premio y que eligió premiar a los que hacemos programas que tuvieron en estos años lugar en pantalla, ¿no? Una pantalla muy plural. Para esto hace falta tantas universidades por todos lados, para que podamos trabajar de lo que estudiamos, que parece una cosa rara, pero en el país se dio en algún momento en estos últimos 12 años y para nosotros es muy importante estar trabajando de aquello que estudiamos. La universidad pública es el corazón del país. Un país que no tenga universidades propias y públicas para el acceso irrestrito a toda su población no tiene futuro. Entonces esto es lo mejor que me puede pasar y me carga las pilas. La verdad es que estoy muy sorprendido de la cantidad de producciones y de trabajos de alta calidad que hoy desfilaron por aquí y creo que esto es una experiencia que todos tuvimos y que nos une, haber logrado esto, haberlo hecho, y que eso no nos lo quita nadie y es la base para próximos logros y para volver a construir una cultura para todos. Gracias. Fue nuestra idea desde el principio poder reflejar ese aspecto de la ley que es la federalización de las producciones y de los contenidos, porque nos parece un aspecto central, porque nos parece que hay que entender que el país es mucho más que Buenos Aires y sus alrededores. Esa ley la vamos a defender a capa y espada.